La ventaja de mirar lo que pasa por el mundo es que te ayuda a entender no solamente qué está pasando, sino qué puede pasar en otros sitios. Hay países, hay naciones que por su historia han sido más afectadas por la secularización, mejor dicho, por el secularismo. Una de esas naciones, desde luego, es Uruguay. La presencia de la masonería en ese país latinoamericano fue muy fuerte desde el momento de su independencia de España y ha marcado la historia del país con todo lo que eso ha significado de acoso a la Iglesia Católica, de secularización de la nación y, por lo tanto, de marginación de la Iglesia Católica. Otro de esos países donde la masonería ha sido fortísima es México, que quizá es como institución, como Estado, muchísimo más laicista aún que el propio Uruguay. Lo que pasa es que en México la gente está acostumbrada en muchas cosas a vivir al margen de la ley y no me refiero a corrupciones o a delincuencia, sino a asuntos como esto. El país es laicista y la gente es profundamente religiosa. Y el amor a la Virgen de Guadalupe no han sido capaces los gobiernos de influencia masónica desde hace tantos años, no han sido capaces de desarraigarlo. En cambio, en Uruguay ese acoso a la Iglesia sí que ha tenido más éxito. Por eso se vio con interés, con una cierta expectativa, el nombramiento hace poco más de un año del nuevo arzobispo de Montevideo, Monseñor Esturla. Monseñor Esturla fue uno de los primeros nombramientos efectuados por el Papa Francisco y se puede decir de él, por sus características, por su comportamiento, que es el típico obispo que el Papa Francisco quiere. Es un obispo joven, es un obispo simpático, acogedor, es un obispo de puertas abiertas, es un obispo ortodoxo, es un obispo fiel. Pero no es un obispo que se podría encuadrar en el esquema de aquello que un comentarista norteamericano especialista en temas religiosos definió no hace mucho. No es un obispo guerrero, un obispo batallador que ha hecho de la defensa de los tres principios innegociables el eje de su gobierno pastoral. Es decir, es un hombre ortodoxo, es un hombre fiel, pero que bueno, no oculta nunca la verdad, nunca ha dicho nada en contra de la doctrina, pero repito, que no encaja dentro de ese perfil de los obispos batalladores, sino más bien dentro del perfil de obispo que quiere el Santo Padre, el Papa Francisco. Bien, Monseñor Esturla pues ha trabajado, está trabajando al frente de la diócesis de Montevideo, siendo prudente. Yo creo que como un experto que sabe que el campo por el cual anda está plagado de minas y que tiene que ir con mucho cuidado para que no le explote una mina bajo los pies, porque no ha sido fácil para él ser arzobispo de la capital con un presidente del país como el que ahora mismo ha dejado el cargo y que era un hombre pues muy carismático, con muchísimas cualidades, con muchas cosas positivas, pero también con una fuerte impronta y raíz revolucionaria, que entre otras cosas ha aprobado el aborto en su país, cosa que el anterior presidente del mismo partido, Tabaré Vázquez, se negó a hacer. No ha sido fácil para Monseñor Esturla y ha ejercitado su prudencia y su simpatía para no pisar ninguna de esas minas de que estaba sembrado el camino. ¿Qué ha sucedido ahora? Ha sucedido que el gobierno saliente está intentando aplicar e implementar en las escuelas del país una guía de adoctrinamiento sexual. Y el obispo, Monseñor Esturla, se ha enfrentado con eso y ha dicho que no es una guía de la diversidad sexual, sino que es una guía para la uniformidad mental. Y simplemente este enfrentamiento, esta crítica, le ha valido una auténtica andanada por parte de la directora del Instituto de la Mujer, que le ha acusado de olvidar que Uruguay es un país laico. El obispo, sorprendido, pues se ha defendido y ha dicho: aquí ya hemos llegado a un punto en el cual la Iglesia es que no puede hablar. No es que la Iglesia diga esto o diga aquello y por eso se la critica, es que ya se niega a la Iglesia el derecho de hablar. La Iglesia no puede hablar. Y ha sentenciado diciendo: esto es el fascismo. Son palabras del
prudente, tranquilo, simpático, acogedor, misericordioso arzobispo de Montevideo. Esto es el fascismo. Es decir, lo que nos estamos encontrando en el mundo, y yo creo que lo que pasa en Uruguay es un buen ejemplo, lo que nos estamos encontrando en el mundo es que si la Iglesia entra en una política de low cost, es decir, de precios bajos, de rebajas por fin de temporada, de no hablar, de ver lo que vea, oír lo que oiga, pase lo que pase, pero estar callado, entonces la Iglesia es aplaudida. Qué estupenda es esta Iglesia que, delante de lo que sea, repito, lo que sea, no solamente en tema de materia de familia o de sexo o de vida, sino en lo que sea, la Iglesia lo que tiene que estar es calladita para no molestar. Pero en cuanto hables, por poco que sea lo que digas, no tienen en cuenta si tú has estado siendo prudente en momentos anteriores. No, no. Atacan con toda la fuerza y recibe esa persona, en este caso, por ejemplo, el arzobispo de Montevideo, el mismo trato despótico y agresivo que hubiera recibido un obispo en cualquier otro país secularizado del mundo que, digamos, que hubiera sido más del modelo batallador anterior. Es lo mismo. No te permiten hablar. Si tú hablas, estás perdido. No te, salvo que hables, lógicamente, para decir lo que ellos, los que mandan, quieren escuchar. Si tú, en un momento dado, te parece que ya no puedes más y que ya no puedes seguir guardando silencio y que esto tiene que pararse de alguna manera, en ese momento, todas las simpatías que habías suscitado por tu prudencia anterior desaparecen y cargan contra ti con toda la virulencia, con toda la agresividad, con la misma con la que han cargado contra los otros a los cuales les han estado acusando de ser unos obispos que se meten en política y que no son misericordiosos y que no tratan a la gente con amor y que no quieren hacer de la Iglesia la casa de todos. En fin, esa retahíla de acusaciones que llevamos ya bastante tiempo soportando. ¿Cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza, me parece a mí por lo menos, la enseñanza es que al final, vamos a ir todos al martirio. Esta me parece a mí que es la enseñanza. Es decir, el prudente y el batallador. En el momento en que el prudente hable, será desprestigiado y acusado, maltratado, como es maltratado el batallador. Vamos a ir todos al martirio. No digo que vamos a ir al martirio del fusilamiento. Dios no lo quiera, francamente. Pero sí al martirio de las acusaciones, de los insultos, de las amenazas, de las desacreditaciones, y que al margen de si la política que empleas es de brazos abiertos y de sonrisas, o si es una política más de enfrentamiento, el resultado es muy parecido. Lo de Monseñor Esturla es un caso concreto que ilustra, pero es que en Argentina el efecto Francisco no ha impedido que sigan profanando iglesias. Oiga, y en Santiago de Chile, por hablar de tres sitios muy cercanos, acaban de denunciar al cardenal Ezzati simplemente porque se atrevió en una homilía a decir que el matrimonio es la unión estable de un hombre y de una mujer. Bueno, es decir, si te callas a todo, eres bueno. En cuanto hables, aunque hayas estado siendo enormemente prudente durante meses o durante años, en cuanto hablas, te marcan el territorio. De esta línea tú no te puedes pasar. Preparémonos para el martirio, porque al final va a llegar, como dice Monseñor Esturla, es el fascismo. Lo dijo de otra manera el Papa Benedicto, es la dictadura del relativismo. Y esta dictadura, de una forma o de otra, la padecemos todos aquellos que no estamos dispuestos a guardar silencio delante de las barbaridades que se cometen. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.